Les mando un saludo, yo soy Enrique Hernández y junto con el equipo de Noticias Rápidas le llevamos a usted la información hasta la palma de su mano. Y bueno, últimamente los delincuentes han sido abatidos, ahora les ha tocado a ellos. Yo creo que la gente ya está cansada, hay hartazgo de tanto crimen, de tanto que nos agarran de bajada en el camión, en el metro, en todos lados nos asaltan y la gente ya se defiende. Veamos la nota. A través de redes sociales se difundió un video en el que se observa en el momento en que un grupo de hombres se acerca hasta un automóvil compacto para asaltar a los tripulantes en la colonia centro de la delegación Cuauhtémoc. Los hechos ocurrieron la tarde del pasado miércoles cuando el vehículo Uber circulaba en la esquina entre Avenida San Pablo y Calle, Las Cruces de la mencionada colonia. El material captado por las cámaras de videovigilancia en el sitio se aprecia el instante en que el vehículo que circulaba frente al automóvil Volkswagen en color negro se detiene de él y decide en un par de sujetos que amagan a los tripulantes de la unidad instantes después. Sin embargo, se aprecia uno de los delincuentes que cae frente al automóvil de las víctimas. Esto luego de que un policía de investigación de la Procuraduría General de Justicia capitalina, que se hallaba en la zona, frustró el asalto. Sin embargo, los delincuentes respondieron, lo que generó un enfrentamiento que derivó en uno de los delincuentes queda lesionado en el lugar de los hechos. Durante el enfrentamiento, dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas por ambulancias al Hospital Balbuena y Hospital Rubén Leñero. El delincuente quien quedó lesionado tras las detonaciones de arma de fuego falleció la madrugada del jueves, y informó la procuraduría. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Alejandro Fernández. Ayer dieron a conocer. Los delitos de alto impacto en el 2017 y las cifras son alarmantes. Conozcamos. En una conferencia conjunta con el Coordinador General de Comunicación Social y Vocero de la República, Eduardo Sánchez Hernández, el Procurador Federal del Consumidor, Rogelio Cerda, dio a conocer que desde el pasado 2 de junio y hasta el 15 de julio, la Profeco lleva a cabo el Operativo Rusia 2018, un programa de verificación nacional y monitoreo de los comercios, Relacionados con la justa deportiva, además de la campaña preventiva que lanzó desde septiembre del año pasado para alertar a la población que viajará a Rusia sobre la forma segura de hacerlo. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó. ¿Puedes leer en voz alta esta cifra? ¿Ahora puedes leer esta otra? ¿Puedes leer esta cifra, que es la suma de las dos anteriores? Estas cifras son escandalosas. Representan los recursos que reciben los partidos políticos. Paremos este abuso. Soy Lori Osornio, candidata independiente a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Vota el primero de julio. Vota Lori. ¿Sabían ustedes que Andrés Manuel López Obrador no va a hacer su cierre de campaña en el Zócalo Capitalino? ¿Va a ser en el Estadio Azteca? Veamos la nota. En el marco de la encuesta Candidatum que posiciona ya sabes quién con 60% de preferencia y desde Veracruz, se anunció que el cierre de campaña será en el Estadio Azteca. Y es que por tradición, el PG cerraba su campaña en el Zócalo Capitalino, arropado en ese momento por el partido gobernante de la capital PRD. Este año, al mero estilo del mundo del revés, veremos fútbol en la histórica plancha frente a Palacio Nacional y escucharemos al tabasqueño en la memorable cancha. Las dudas comenzaron a fluir. ¿Cuánto cuesta rentar el coloso de Santa Úrsula? Y si no lo pagó Morena, ¿por qué el propietario Televisa se lo está prestando? Pudiendo confirmar un futuro arreglo al más puro estilo, del que no debe ser nombrado. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Alejandro Fernández. Y ayer en la Ciudad de México se dio el tercer round entre profesores y granaderos. Integrantes del asente nuevamente tuvieron un enfrentamiento con granaderos. En esta ocasión fue mientras se manifestaban frente a las instalaciones de Televisa. Los profesores de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Michoacán han manifestado que las autoridades han actuado de manera agresiva en las últimas fechas. Sin embargo, el presidente, el secretario de Gobernación o el de Educación Pública hasta el momento han ignorado a los maestros que se han manifestado porque la información tiene que estar en la palma de su mano. Informó Dafne Mora. Quique Díaz nos trae todo acerca del Mundial de Rusia. Ya está preparando maletas también para traerle a ustedes cerca lo que acontece en ese mundial. Era la época dorada del Barcelona y su estilo de juego se estaba volviendo un hito en el mundo. Todos los clubes internacionales se redimían ante el mandamás catalán. Quizá era un presagio de lo que en Sudáfrica iba a pasar. Arribaban a tierras africanas con cierta arrogancia las mejores selecciones del mundo. Brasil, Argentina, Alemania, Italia, Francia y Holanda. Creían que seguirían reinando como siempre lo han hecho. Sin embargo, el tocar del balón de España, o mejor conocido como el tiki-taka, llevaban a la Roja a la gran final. Los españoles parecían las víctimas de un cuento cantado. Y Holanda figuraba como el gran favorito. El partido fue cerrado y parecía que el campeonato sería para cualquiera. Hasta que de repente, la magia del Barcelona aparecía en el campo de juego. La Roja se conectó y tras varios pases certeros. El balón llegó a los botines de Andrés Siniesta, quien no dudó y mandó el esférico al final de la portería, para así consagrar a la mejor generación española de futbolistas. La hegemonía de los grandes había muerto. España era el nuevo rey. Mañana, Alemania vence al mejor jugador contemporáneo, porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Díaz. Momento hasta la palma de su mano padre de familia intentó realizar un suicidio colectivo con su familia luego de quedarse sin empleo y sin dinero. Según las primeras investigaciones al encontrarse en una situación financiera crítica, Saúl N de 30 años intentó que su pareja Laura N de 29 y sus hijos Jamilet y Saúl de 7 y 8 años respectivamente se quitaran la vida tomando veneno para cucarachas. Asimismo agregó el procurador se espera que los padres se estabilicen ya que penalmente tienen responsabilidad por la agresión en contra de los menores, por lo cual ya se abrió una carpeta de investigación. Florida, 11 sujetos fueron detenidos por cargos de posesión y distribución de pornografía infantil, entre ellos un empleado de Disney, otro de Lego y un asistente de los Boy Scouts. Asimismo, los acusados enfrentan 660 cargos en el marco de la operación Guardianes de la Inocencia 2, con el objetivo de identificar a personas que posean, promuevan o distribuyan pornografía infantil. Dio a conocer la oficina del comisario del condado de Polk en Florida. Los imputados tenían en su poder pornografía de bebés tan pequeños que usaban pañales. Yo soy Cassandra Díaz y les estaremos informando con lo que acontezca. No se les olvide mandarnos mensajes por WhatsApp y seguirnos por Facebook. Fashion Team México presenta En vivo y en exclusiva a... Bien, en materia policíaca le traemos todo en resumen lo que ha acontecido en las últimas 24 horas. Un exalumno del c 6, Miguel Otón de Méndez Aval, ingresó armado a ese plantel y asaltó a pistola en mano a un estudiante quien es su exnovia. Los hechos ocurrieron aproximadamente a la 1.35 de la tarde cuando Enrique N., de 17 años, utilizó una credencial de la escuela para ingresar y buscó a Andrea N. para despojarla de su celular valuado en 5 mil pesos, de acuerdo con un parte de la Policía Bancaria Industrial. La víctima buscó a los agentes del PBI y denunció el asalto. Minutos después fue localizado y tras una inspección se le encontró el teléfono celular robado. La joven acusó que con esa misma arma la amenazó el día que terminaron su relación sentimental porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández. El equipo de Noticias Rápidas le reitera a usted el compromiso que tenemos para llevarle la información hasta aquí, hasta la palma de su mano, de manera frecuente. Y bueno, usted esté atento, porque solamente le va a timbrar algo ahí en su celular, quiere decir que somos nosotros que le vamos a informar de algún acontecimiento.